vosotras vais dibujando mientras yo os voy grabando, ¿vale? ¿Cuál es la primera pregunta? Pues dime un poquito cómo te llamas, cuántos años tienes y de dónde vienes. ¡Uf! ¡Qué difícil! Ismi Fodil, عندي 25 سنة. Soy colombiano. 23 سنة. عاد كملت في الطيارة 23 سنة. أنا مغرب من طنجة. Mi nombre es Vinton Vázquez, soy de Colombia. Maitudu, ya te llamo. Pues yo soy Arturo Izar Zelaya, vecino de la calle Concepción. Me llamo Filomene. Buenas tardes, el meu nom es Pau. Mon Maitudu Moro, de Senegal. Soy de Lyon. Moi, je m'appelle Darius. Moi, je suis de Congo, je suis de Moura. ¿Y quién es Lassen? San Francisco, vecina y Zeta. Mi nombre es Inés Fabiola Quispe. Yo soy ecuatoriana. Vida mejor no superemos. Para viajar, más o menos tienes una ocasión de entrar para ver otras cosas. Si no puedes viajar a África o a América Latina, hay cosas aquí, puedes entrar para verlo si no puedes viajar. Aquí tenemos todos sábados y domingos todas tiendas abiertas. Es un barrio que tiene mestizaje cultural. El barrio es un barrio muy dinámico, es un barrio donde hay mucha vida, donde tú te encuentras con gente de todas partes. Vive mucha gente, tiene senegales, vive marrocos, vive algeriano. Y eso de alguna manera, pues a mí por lo menos me parece bastante enriquecedor. Siempre me ha llamado mucho la atención la luz que tiene, lo colorido que es, la multiculturalidad que se mueve por el barrio. Está bien la multiculturalidad, hay muchas tiendas, muchas cositas, pero bueno, también hay mucha delincuencia, ¿no? Y el tema de la calle, pues bueno, aquí ya se sabe lo que hay, todo el mundo. Llevamos 30 años con el mismo problema. Cuando bajas aquí a la calle, la tienda, este problema. La gente que, hola, ¿qué tal? Guapa, está, tienes color, tienes tal, este problema. Nosotros, esto musulmán, no me gusta esto. A mí lo que más me llama la atención es, pues desde esta ventana se ve las chicas que están prostituyéndose. Yo creo, no sé, me da la sensación de que son las personas más vulnerables en este barrio. Gente, cómo andar la calle, cómo vender la calle, cómo muchas cosas ahí, ¿no? Muchas cosas, todas las personas dicen estas cosas malas, pero también hay gente buena. Porque a pesar de que siempre salen las protestas, los conflictos y los no sé qué, yo creo que hay un nivel de tolerancia que no se da en otras zonas de Bilbao para nada. Y no me refiero solamente a las personas que han venido de otros países, sino a personas con otros tipos de vida, con distintas orientaciones sexuales, gente incluso con problemas de salud mental. Me vacuna la zona y son personas igual que tú y que yo. Son del mundo, la misma tierra nos ayudó a seguir buscando en ella una vida mejor. Y son nuestra costumbre, vacuna la zona y son personas igual que tú y que yo. Son del mundo, la misma tierra nos ayudó a seguir buscando en ella una vida mejor. Es un canto a la vida, una luz surgida de la inmensidad más profunda del ser. Tiene salida en un corazón que valora en olvida, que guarda en su retina una imaginación tan fina. Aquí tengo amigos, ¿sabes? En vez de ir a pasear en Gran Vía, yo prefiero pasear por aquí, porque aquí verás gente conocidos. La proximidad que hay entre la gente, ¿no? Que parece que se conozcan de toda la vida, es un pueblecito al final esto. No tienes ningún problema, simplemente que te cuida a la hija, que te cuida la casa, que te regala pimientos. ¡Qué rico! Lo más lindo son muchos colores, mucha gente divertida. Muchos niños y niñas como viviendo la calle de una manera como muy vecinal, los comercios me gustan y veo muchos policías. Que por un lado se supone que aporta seguridad, pero por otro, pues en este callejón que vivimos nosotros,
ahí solemos tener 3 furgones de policía todos los días, ¿no? Y pues un montón de policía a salir de tu puerta no es normal. Yo creo que la gente tiene más miedo de lo que realmente es la situación, no es tan grave, hombre. Me decepciona un poco pues que la gente de Bilbao todavía siga con la leyenda negra, ¿no? Del barrio San Francisco y que no lo aprovechen lo que deberían aprovecharlo, vamos. Porque para mí es un barrio más de Bilbao. Yo no, en todos los barrios hay de todo, entonces para mí es igual que en todos los barrios. Sube el periscopio que quiero mirar. Ha habido una enorme transformación urbanística, reforma de edificios, apertura de calles, mejora de plazas. Ahí se ha invertido la gran parte del pastel. En cambio, en el terreno más social, pues sigue dándose prácticamente lo mismo con diferentes poblaciones, con una población distinta, pero yo creo que las grandes carencias siguen estando ahí. El alcalde no quiere ver nada, solamente quiere restaurar, poner fachadas bonitas y dejar el interior solo. Pues que este barrio igual no necesita un museo de reproducciones que esté vacío todo el día. O sea, que aunque luego se hagan cosas allí, que hay mucho carácter cultural y muchas iniciativas culturales que se están haciendo en el barrio y que lo usan. Pero creo que es algo que del día a día al barrio no aporta nada. O sea, la gente del barrio, la gente que vive aquí en el barrio, no entra ahí. Se le está dando, yo creo, un aspecto bohemio al barrio, de artisteo, y que está muy bien, que entren pues nuevos colectivos de artistas, gente joven, sí, pero sin enmascarar y sin tapar lo que hay ni mandarlo a otro lado. Gure agintariek ari dira kentzen laguntzak, ez dago ia inolako formakuntzarik, ez da erresten, gure ezaiek erresten etorkin emakumeei eta parte hartzea gure gizartean, ez daukate, hartatze plan ganorazko bat ez dago, ezer ez dago. O sea, los conflictos del barrio no son unos conflictos propios del barrio, sino que son los conflictos de Bilbao, o más en general, ¿no?, de una sociedad tan desigual como la nuestra, que se concentran aquí. Y si no estuvieran aquí, pues estarían en otro sitio. Y yo siempre he dicho que prefiero que esa población excluida que la tenemos y que no se va a solucionar con políticas de barrio, porque necesita otro tipo de políticas y de cambios políticos, yo prefiero que esté aquí, que no que esté en barrios, pues como está en otras grandes ciudades, yo que sé, como las Barranquillas, o como en la Mina, o como yo que sé. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con todas las razas que estamos, hacer un País Vasco más desarrollado, donde se difundan cosas buenas y hacer políticas, hacer políticas que hagan que el barrio prospere, crear centros de artes, de educativos, de otro tipo de cosas, donde esta juventud que no tiene trabajo porque no hay, por esta crisis que no le hemos originado los inmigrantes. Creemos que es mucho más sencillo y mucho más rehabilitador e integrador el poner otro tipo de medidas educativas, sociales, incluso de cubrir las necesidades básicas que tienen muchas personas al servicio de la propia ciudadanía, ¿eh? Más que de alguna manera contentar a parte de la ciudadanía, que ciertamente reclama pues una mejor convivencia y menos problemas en la calle. Frente a eso, yo creo que lo que hay que hacer es un trabajo no tanto de imagen, no tanto de poner cámaras y decir que ya estamos interviniendo, sino un trabajo rehabilitador real. Y ahí habría que hacer una gran inversión, lo mismo que en la formación para el empleo, incluso a nivel de relaciones, ¿no?, entre la gente tan distinta, tan diferente que
que viene últimamente llegando al barrio, pues harían falta espacios de encuentro, espacios de comunicación, los cuales el recién llegado, sea inmigrante o sea nacional, pues pueda abrir un poco la puerta a un San Francisco que quiere integrar y quiere crear un futuro mejor, ¿no? Hay crisis y hay malestar y en el reparto de los recursos son limitados, pues claro, pues aquí nos dicen los inmigrantes nos quitan el trabajo, nos quitan las ayudas, nos quitan los pisos, nos quitan no sé qué. Eso es una conversación cotidiana en las familias. Los niños escuchan todo eso. Y entonces aquí llega un niño inmigrante y ese es el enemigo. Hay racismo siempre. Eso nadie lo puede quitar, siempre hay. Cuando vieron un chico árabe andando en la calle, este chico van a robar, ¿sabes? Me produce tristeza que cuando pasan cosas desagradables, pues siempre se tira del comentario típico racista para excusarse o enmarcar a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Por eso es cierto que es bueno que haya proyectos empresariales y culturales que se están gestionando ahora mismo en San Francisco y las Cortes para que ese desconocimiento tenga ya un fin. Porque si hay que cambiar actitudes, hay que cambiar mentalidades, pero eso se cambia sobre la marcha, no porque leas unos discursos sobre tolerancia o porque te empapes de no sé qué, vas a cambiar tu chip, ¿no? Sino bueno, es tratando con la gente, ¿no? Entrando en las tiendas de gente de otros países. Lo que tenemos que mejorar en barrio es la sensibilización. Tenemos, porque es un barrio que recibe mucho, tenemos a sensibilizar a la gente que llegan. Son mucha gente, muchas culturas diferentes, y lo que estamos viendo es que poco a poco se está avanzando, por lo menos en la convivencia y mejor convivencia. Es una persona que viene de África, que se ha pasado, pues el típico chaval, que te cuenta cómo ha llegado hasta aquí, debajo de las ruedas de un camión y tal, pues entonces empiezas a comprender muchas cosas. En general, el principal problema yo creo que es sobre todo la soledad, lo que se encuentran cuando llegan aquí, y luego el choque entre las expectativas que traen y la realidad, ¿no? Esto se está notando mucho más últimamente desde que estamos con esta crisis y las cosas van peor. Y luego en el caso de las mujeres, pues el abandono en muchos casos, bueno, el abandono, el tener que dejar a los hijos allí con otros familiares, eso es durísimo, ¿no? Porque yo tengo bastantes hijos en mi país, están estudiando, ellos no trabajan, entonces yo tengo que mandar para la comida del día a día. Y bueno, y luego hay una barrera que es evidente, que no es psicológica, pero que cuesta muchísimo, que es el tema del idioma. Cuando una persona quiere vivir de un país, que tiene que aprender su idioma, que el castellano, aprender el castellano, el colegio está muy cerca. Yo quiero aprender la lengua castellano en mi escuela para mejorar mi castellano. Para mí es muy importante para vivir aquí. A ver, primero, ¿cuál es el objetivo de un centro de educación de personas adultas? La integración pasa por muchos aspectos, ¿no? Nosotros creemos que sea una cosa de interculturalidad, ¿eh? No que sea una absorción, ni que sea, pues eso, aquí que estas personas tengan y les hagamos pasar por el aro de lo que nosotros hacemos. Es trabajar con gente que está deseando trabajar, recibir, y eso os enriquece, porque ves a personas de diferentes culturas, y yo me incluyo como un
una más, ¿eh? Una cultura más que, pues eso, pues que hace fluir una conversación, una discusión, un estar. La escuela va a ser el lugar de conocimiento mutuo de las futuras generaciones. A ver, hay uno que viene de Ecuador, otro que viene de Senegal, otro que viene de... una que viene de Marruecos, y esa es mi mejor amiga, se llama Aya. Que me marcara más de un objetivo y que lo lograra, por eso que seguir y sonreír hará lo mejor mañana. Comprende, aclara tus dudas, por dudar no pasa nada. Aquí hay una realidad que es multicultural, que se da de por sí. Estamos aquí de muchas culturas, de muchas procedencias, de muchos sitios, pero eso de por sí, que es ya una riqueza, hay que construirlo, llevarlo a interculturalidad, ¿no? El que puedas conocer gente de diferentes culturas, eso te enriquece, ¿no? Porque piensas, pues esta gente puede ser de esta manera, y luego te das cuenta que no es, que es de otra manera, ¿no? Y luego sus costumbres, las costumbres que tienen unos, que tienen otros. Pues que aprendemos todos de otras culturas, aprendemos a relacionarnos con gente de otras culturas, aprendemos a quitar miedos, a quitar tabúes también, o prejuicios que tenemos hacia otras culturas, fruto del desconocimiento normalmente. Pero es una oportunidad, pero luego en la práctica pues igual no es tan sencillo encontrar momentos de encuentro, ¿no? O algo en común de lo que, para estar juntos. Por mi sensación de amigos y demás, yo tengo un sitio como muy cerrado, que es para otros, para otras culturas, para otros, pero no para mezclarnos ni para aprovechar las cosas que puede tener de positivo. Cada uno, evidentemente, pues está muy a gusto entre su gente, con la que ha estado siempre, con la que tiene pues una cierta mayor afinidad cultural, lingüística, incluso ideológica, ¿no? Nosotros como nos sentimos África, ¿me entiendes? Porque siempre hay diferente. Somos personas que venimos de muchas partes del mundo y que estamos habitando un lugar, pero eso en sí mismo no es un problema. El etnocentrismo es una cosa muy mala. El etnocentrismo cultural de nosotros con nuestro color. Y, hombre, pues esta es una prueba continua del etnocentrismo cultural con otras culturas y con otras gentes, ¿no? O sea, que lo de creernos el ombligo del mundo y que el mundo empezaba aquí, en España y en estas localizaciones, pues nada, eso. Para mí la clave, pues está un poquito en hacer de esta realidad un punto de encuentro, un punto de convivencia, un punto de relación, donde de alguna manera todos nos sintamos poquito a poco, porque esto es muy difícil, cerca. Lo que yo puedo aportar en este barrio es la cultura del África, que menos gente le sabe. Nosotros tenemos que aportarlo porque el barrio necesita una interculturalidad. Que Dios bendiga, vivamos cada día. Au fond de cœur, dans la souffrance et les peines, on a vécu dans un système pour s'en sortir. On se bat tout dans les procédures pour en faire du succès, de l'avenir, tout ce qu'on a que. C'était si fondu qu'on s'est battu dans les procédures. La vérité si dure qu'on n'imaginait pas. Dans le système, la souffrance et les peines, on a tout vécu pour être convaincu. Dans le système, on a du succès dans le petit oxygène pour transcrire de nos vies de ce qu'on croit. On n'a jamais laissé la chance passer dans le silence. La souffrance et les peines de ce qu'on a vécu. Que Dios bendiga, Oscadi. Se organizan una serie de actividades para lo que es dinamizar todo el barrio, para en el que cualquier persona pueda participar. Que nos ponen a todos un poco en común, nos permiten conocernos un poco más y hacer cosas en común, ¿no? Como puede ser el Día de las Razas del Mundo, el Percusión Eguna. Bueno, hay una actividad muy interesante que se llama Razas del Mundo, que cada año celebramos por la coordinadora. Entonces juntamos todos los países y participamos la Asociación de Inmigrantes de Ghana. Todos preparan ahí sopa y ya, es muy bueno. Desde el coro tratamos de implicarnos en actividades, hemos participado también algún año en Roces del Mundo. Es una fiesta muy importante para el barrio y que cada día pues sentimos que acudimos no solo los que estamos aquí en el barrio, sino que acude muchísima gente. Y es más que estar juntos en la plaza, es también
pues un querer hacer algo más, un querer participar, un querer llevar a positiva todas nuestras relaciones. El ocio es una herramienta muy interesante para que la gente se encuentre y se conozca, porque lo haces desde una actitud distinta, desde una actitud de apertura, desde saber que lo vas a pasar bien, conocer otras culturas, y eso facilita que las personas nos conozcamos, que quitemos prejuicios, que disfrutemos juntos, que nos lo pasemos bien juntos, que nos riamos juntos, y entonces vas bajando barreras, vas facilitando lo que es la integración, lo que es el acercamiento, el conocimiento entre unos y otros, ¿no? Para mí es muy interesante que se hagan este tipo de cosas, porque no, que como es mi deseo, mi anhelo, y yo creo que de toda la gente que vive aquí, de los bilbaínos, sobre todo, es de que este barrio se lo conozca por cosas, por otro tipo de cosas, no por cosas negativas. قلبي جرحوه يا ريت لو كان قلبي بين يديك ونهار عرفت الحب ما نتعقب ما نخف عليه. Lo que va a salvar a este barrio, lo que puede salvarle es la unidad de todos los que forman el barrio, vamos. Aquí lo que hay que hacer es sumar. Bastante se dividen en otras cosas. Y lo que hay que hacer es sumar. Tenemos que trabajar juntos, ¿sabes? Una persona no puede cambiar nada. Este barrio solo será de todos en la medida en que todos seamos capaces de construirlo a través de una participación activa y a través de una interrelación. No hay más que vivir en un sitio y conocerlo para saber realmente y valorar lo que hay en ese espacio. A nosotros es el mejor que hay, no hay otro barrio. El barrio refleja la sociedad actual, cómo se mueve, cómo se está moviendo el sistema, ¿no? A nivel político, económico, social, cultural. Porque yo creo que tiene algo, o sea, es un polo de atracción hacia la gente de otros sitios y a la gente de otras culturas que tradicionalmente sale a los extrarradios y que se ha quedado aquí, ¿no? A mí vivir en este barrio me quita toda la anestesia social que me viene por otros lados, ¿no? Pues yo he cambiado mucho, ¿no? De la realidad de la vida, o sea que la realidad es muy diversa, la vida es muy diversa. El ver tanta gente tan diferente, pues me recuerda que el mundo es más grande que lo que es Bilbao. ¿Cómo ves el futuro del barrio? Mejor. Soy un optimista y creo que las cosas se cambiarán, seguro que sí. Que pudiéramos tener todos una convivencia tranquila, ¿no? Me gustaría verlo, está claro que bonito estéticamente. Lo que más nos gustaría es que la gente que vive en este barrio tuviera unas condiciones dignas de vida, ¿no? Todas las personas, sin exclusión. ¿Qué proyecto podemos hacer para el futuro de nuestras hijas? Creo que en esto tenemos que soñar con el corazón. A mí me gustaría ver un barrio San Francisco mucho más intercultural. Pues dejar que eso, que florezca. Y tener fe que va a cambiar esto, porque el País Vasco es el País Vasco. Que salgamos adelante. Nos vamos a divertir por las calles porque son divertidas la gente. Pero que tienen un poquito más de confianza en la gente, que no son los lobos como los pintan. ¿Está grabando? ¿Sí? Hola. Hola. ¿Respondo ahora de la buena o no? Luego, ¿no? Gracias, muchísimas gracias. A vosotros. ¡Me estáis fastidiando el vídeo! Tú preguntame, ¿no? Marcelino, ¿participas en algún tipo de actividad en el barrio?
todo funcionando perfectamente. Estamos grabando ya, estamos haciendo pruebas con micrófono, sin micrófono. Justo a la entrada de San Francisco. Gracias. Espera, que estoy mirando a la cámara, que estoy mirando a ti, ¿eh? Porque dice la gente del barrio, porque no sabes. Parece que se ve de todo por ahí. Mirad, estas son pegatinas para que os pongáis vuestro nombre aquí, os lo pegamos y os vamos a sacar una foto para subirla a Facebook. Hola, pues dime un poquito, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes y de dónde? Cuando quieras. Bueno, pues yo me llamo Gaisco, tengo... Ya. Hola, buenos días. Hola, Marcelino. Preséntate un poquito, cuéntanos edad. A ver, te voy a preguntar. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes y de dónde eres? ¿De dónde? Me llamo... Vengo de tal país y llevo aquí... ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? Pues lo primero que me digas es... Costumbre vacuna la poni, son personas igual que tú y que yo, son del mundo, la misma tierra nos ayudó a seguir buscando en ella una vida mejor. Y son nuestra costumbre vacuna la poni, son personas igual que tú y que yo, son del mundo, la misma tierra nos ayudó a seguir buscando en ella una vida mejor. Es un canto a la vida, una luz surgida de la inmensidad más profunda del ser, tiene salida en un corazón que valora y no olvida, que guarda en su retina una imaginación tan fina, la misma claridad que mi alma cálida ansía, con firmes pasos, por eso en mí sí que confía, normal que sonría y viva con esa alegría que muestro cada día, así que vive así tu vida. La edad del alma no se ve en el espejo, solo es un reflejo de tu cuerpo haciéndose viejo. Sus temores son un acto reflejo, aparecen en cada ser, presa del defecto. La ira es el efecto, llevarla a cabo el defecto. Libera tu coraje, haz tu camino recto. No formes ultraje o no llegarás a viejo, porque sabes que quien falla no llega lejos. Son nuestra costumbre, vacuna razón, y son personas igual que tú y que yo, son del mundo, la misma tierra, los ayudó a seguir buscando en ella una vida mejor. Son nuestra costumbre, vacuna razón, y son personas igual que tú y que yo, son del mundo, la misma tierra, los ayudó a seguir buscando en ella una vida mejor. Pensamos que nos diferencia el pelo o la cantidad de melanina que brilla en tu piel, y el recelo al pensamiento puro que le quiero ser fiel. Es que todos somos personas iguales al nacer. Si no sabes qué hacer, predice tus intereses, maldice sus meses, sentirá dolor si lo merece. Si no hay más maldad, dale una oportunidad, será la única manera, lo malo desaparece. Es duro pero para todos igual de cierto, disecan a la gente y por eso advierto. Hay vidas que sienten ese mismo orgullo y para reír solo necesitan disfrutar del viento. Atento, respeta las culturas, verás como si tiene igual que tú, aunque tengas otras normas. Es la ley que inunda nuestra tierra y a la gente de honra de cualquier forma entierran. Son nuestra costumbre, vacuna, razón, y son personas igual que tú y que yo, son del mundo, la misma tierra nos ayudó a seguir buscando en ella una vida mejor. Y son nuestra costumbre, vacuna, razón, y son personas igual que tú y que yo, son del mundo, la misma tierra nos ayudó a seguir buscando en ella una vida mejor.